Sí, en la rama judicial, así como en la fiscalía, son frecuentes las incapacidades laborales por estrés, las incapacidades por problemas psicológicos, originados justamente por la presión que se ejerce en las cargas laborales, sobre todo en las capitales y las ciudades intermedias, donde más se presenta este tipo de situación. En la oficina de bienestar social de la dirección seccional llegan reportes, algunos de los reportes de las incapacidades que por este motivo se presentan. Claro está que hay servidores judiciales que no lo informan, que no lo reportan o que están incapacitados y siguen laborando. Pero sí es común encontrar este tipo de situaciones conflictivas con ocasión a la demanda del Servicio de Justicia. ¿Cuántas, en ese porcentaje que podríamos hablar de cuántos empleados estarían incapacitados por esa carga laboral? Eso varía mucho de acuerdo al nivel de presión de los despachos. En los juzgados civiles municipales encontramos que existe una alta demanda de justicia con despachos que tienen entre 3.000 y 4.000 procesos, situación que hace que el servidor, el empleado y el juez tenga que extender su jornada laboral y al mismo tiempo multiplicarse para la producción y mantener de pronto una mejor atención al usuario. Entonces, es posible que encontremos que hay despachos que en esas circunstancias no tengan empleados en esas circunstancias, pero hay otros donde a veces encontramos que hay dos empleados, tres empleados que están en ese nivel de afectación. ¿De cuántos empleados estamos hablando, por ejemplo, en el Meta, magistrado? El Metra cuenta con 800 empleados, entre ellos 160 jueces y 300, y el resto son servidores judiciales. Hay 19 magistrados en el Tribunal Superior, Tribunal Administrativo y en la Comisión de Disciplina Judicial y el Consejo de la Judicatura. A los magistrados también les está ocurriendo lo mismo. Claro, los magistrados igualmente sufren la misma presión de la carga laboral porque la demanda de justicia viene creciendo y no siempre se cuentan con los recursos para poder ensanchar justamente la capacidad instalada de los despachos. Por ejemplo, la sala penal es una sala que se encuentra con un nivel alto de trabajo para los magistrados que la componen. Ellos están alrededor de 2.400 procesos. Igual también ocurre con la Sala Civil Laboral Familia, que también tiene una alta demanda de justicia. ¿Cuántos procesos podrá tener un juez normal? ¿Cuántos procesos tienen ustedes los magistrados? ¿De cuántos podemos estar hablando? Bueno, encontramos, esto fluctúa mucho, porque encontramos que por trimestre entran en promedio, por ejemplo, en la jurisdicción administrativa, entran 500 procesos en ese trimestre. Quiere decir que en el año entran en la jurisdicción administrativa 2.000 procesos. Igual también pasa con la jurisdicción civil. En la jurisdicción civil entran igualmente 400 procesos, que multiplicado por los 4 trimestres estamos hablando de unos 1.800 procesos. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la jurisdicción civil de circuito, penal de circuito, los de garantías igualmente tienen una alta demanda, los jueces de garantías por peticiones que frecuentemente radica la fiscalía para ejercer justamente la legalización de captura, la imputación de cargos, la imposición de medidas de aseguramiento, y eso no espera. Todo lo que entra debe salir en materia de control y garantías. Entonces el juez no tiene posibilidad de agendar o reprogramar, sino efectuar las diligencias por los términos procesales, como es el vencimiento de términos, que eso implica que en 36 horas deben hacerse las diligencias. ¿Cuál sería la solución, magistrado? Bueno, la solución es trabajar más con las ARL, que haga una mejor asistencia psicológica para los funcionarios que lo requieran, paliar un poco el servicio de justicia, evitar pues que los servidores trabajen más allá de la jornada laboral, evitar que acudan, como uno se da cuenta, los fines de semana y festivos a laborar los servicios judiciales, respetar un poco el espacio
no laboral y que no se ha utilizado, puesto que eso afecta sistemáticamente a los servidores judiciales. ¿De qué enfermedades están sufriendo estas personas con esa carga laboral? Usualmente uno encuentra que los servidores judiciales, cuando llegan las incapacidades, el diagnóstico es por estrés laboral y ansiedad. Se sufre mucho de estrés y de ansiedad. Afectación del sueño, también encuentra uno muchos funcionarios que, y empleados que vienen con afectación de sueño. Y una serie de comportamientos derivados justamente de esa preocupación por cumplir con la labor. Y la solución, lógicamente, diríamos que hipotéticamente, es que pueda crecer más la estructura de la rama judicial, es decir, la capacidad instalada. Pero sabemos que esto no es fácil, puesto que existen una austeridad fiscal, unas limitaciones presupuestales, donde el Consejo de la Judicatura no le es posible ir creciendo en la medida que la demanda aumenta del servicio por parte de los usuarios. ¿Esas enfermedades podrían llevar a que el juez, el empleado, cometa errores en sus decisiones? Sí, señor, porque pues el empleado, lógicamente, como humanos que somos, a veces se cometen pues errores, y no solamente eso, sino que nos encontramos un caso de hace unos pocos días de un empleado que intentó suicidarse de un despacho judicial de acá de Villavicencio. Tenemos casos de intento de suicidio. Antes llegamos a una concertación para que los próximos días sin IVA sean el 22 de octubre, noviembre 19 y el 3 de diciembre. Estas fechas estarán a consideración del señor presidente de la República. Igualmente se discutieron aspectos técnicos relacionados con la implementación de la factura electrónica y los aspectos nuevos que incorpora la ley, como el pago en efectivo. Luego de realizar la visita de inspección junto a especialistas, contratista e interventoría en el kilómetro 83+500 de la antigua vía Llano que comunica el sector de Pipiral con la ciudad de Villavicencio, el Instituto Nacional de Vías inicia los trabajos de estabilización temporal de este sector, que tomarán un mes y que se prevé finalicen el 15 de octubre si las condiciones hidrometeorológicas así lo permiten. Seguimos vigentes con la restricción de movilidad para vehículos con peso superior a las 3.5 toneladas o a los 5 metros de longitud o a los 1.80 metros de ancho sobre este sector, mientras se realizan los trabajos de estabilización, que consisten por una parte en generar un sobreancho sobre la vía que permita mover el eje y la implantación geométrica del corredor, pero asimismo la construcción de un tablero estacado en la zona afectada donde se viene socavando lateralmente la banca de la vía, con el fin de recomponer, proteger el talud, confinar la banca y así poder garantizar condiciones estables y seguras para todos los usuarios que habitualmente transitan sobre este corredor y que permitan nuevamente habilitar para cualquier tipo de vehículo el tránsito en este sector. Invitamos a todos los usuarios a que estén atentos al numeral 767, a la línea gratuita de WhatsApp 742-6767, las redes sociales o la página de internet www.invias.gov.co para conocer en tiempo real cualquier novedad frente a los corredores viales nacionales. Con esto, el Instituto Nacional de Vías sigue comprometido con la conectividad segura de todos los colombianos y con la reactivación económica de las regiones.
Estamos aquí en Florencia, Caquetá, luego de haber estado en Puerto Asís, Putumayo. Este departamento ha recibido la priorización de la Fiscalía en delitos como homicidio doloso, feminicidio, violencia intrafamiliar, así como delitos ambientales, donde hemos tenido un resultado satisfactorio, sobre todo teniendo presente la importancia del complejo de Chiribiquete en esta zona del país. En feminicidio hemos logrado el 100% de esclarecimiento en el departamento. En delitos ambientales hemos tenido un incremento en esclarecimiento del 40%. En la capital, aquí en Florencia, hemos tenido un avance de esclarecimiento del 80% de los delitos de violencia intrafamiliar, siendo la capital de departamento con la mayor tasa de esclarecimiento en el país. También hemos impactado 13 estructuras delincuenciales, el crimen organizado en Florencia, en San Vicente del Caguán, en Cartagena del Chairá, en Curillo, en Puerto Rico, donde están operando diferentes estructuras criminales, entre ellas la Miller Perdomo, donde está operando la Jorge Briceño y algunas otras microestructuras que han venido afectando la seguridad en este departamento. Hemos logrado la privación de libertad de 48 personas que hacían parte de esas organizaciones, estableciendo un vínculo entre la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Aquí, en Caquetá, en Florencia, nosotros en la Fiscalía General de la Nación hablamos con resultados. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 8 inmuebles que habrían sido destinados para almacenar y comercializar licor falso o de contrabando. Labores investigativas realizadas de manera articulada con la Policía Fiscal y Aduanera evidenciaron que las propiedades pertenecerían a los integrantes de una red señalada de vender bebidas ilícitas en centros comerciales ubicados en barrios de localidades como Bosa, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Los Mártires en Bogotá. Según se logró establecer entre noviembre y diciembre de 2015, a la red de contrabando le fueron incautadas 8.344 botellas de licor en un local comercial, una oficina y varias bodegas. Las pruebas técnicas y científicas realizadas por los peritos especializados demostraron que los productos rotulados como whisky, ron y vino no cumplían con los estándares de autenticidad, calidad y seguridad para el consumo. Los bienes cuyo valor superaría los 2.500 millones de pesos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración. La Fiscalía habla con resultados. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, en trabajo articulado con la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Fiscalía General de la Nación, adelantó una contundente operación donde se ocuparon, con fines de extinción del derecho de dominio, 26 bienes, avaluados en 10 mil millones de pesos en los municipios de Itagüí, La Ceja, Segovia y Vegachí, en el departamento de Antioquia. Estos bienes habrían sido adquiridos con rentas criminales producto de la explotación ilícita de oro y tráfico de explosivos, especialmente en el municipio de Segovia, Antioquia. Los bienes extinguidos corresponden a 16 predios urbanos y rurales, 8 vehículos, una sociedad comercial minera y un establecimiento comercial que estarían a cargo de su cabecilla, conocido con el alias de Bombero y también de alias Rana, quienes administrarían la mina, la planta de beneficio y la comercialización de oro, además de explosivos como indugel y detonadores. Es importante resaltar que con esta operación se afectan las finanzas criminales del grupo delincuencial denominado Cogote, el cual fue desarticulado en el año 2019 con la captura de 6 de sus integrantes, los cuales se dedicaban a los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos. De acuerdo con la investigación judicial, esta organización obtenía de manera ilegal más de 20 kilos de oro al mes,
lo que les generaba altas rentas criminales, de las que también se beneficiaría el Clan del Golfo con cerca de 3,000 millones de pesos mensuales correspondientes a exigencias económicas. El oro producido era transformado con la utilización de químicos altamente contaminantes como el mercurio, en donde tenía una planta de beneficio clandestina instalada en una residencia en el casco urbano del municipio de Segovia. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, continuará ejecutando acciones contundentes contra las estructuras criminales que atentan contra los recursos naturales y activos estratégicos del país. Sigue siendo el Bessie favorito. Ofrece diferentes medios de pago con Punto Pay. Septiembre, que viva el amor. En portada, Laura Londoño y su esposo Santiago Mora nos cuentan su historia. Top 15 Amor y Amistad, Natalia Reyes, Así planea su parto y mucho más. ¿Aún no eres un lector VIP? Suscríbete, marca asterisco 611 numeral, opción 2, opción 8 o a través de la app Mi Claro. Revista 15 minutos, detrás de los famosos. Delante de tus ojos. Cambalache se vende este apartamento primer piso de 84 metros cuadrados en el barrio Caudal Oriental. Edificio condado, dos habitaciones, sala, comedor, cocina, zona de lavado, dos baños, parqueadero cubierto, portería, salón comunal. 230 millones de pesos negociables. Celular 313-805-5352. 313-805-5352. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra, que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando, o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. El English and French Institute, Instituto de Inglés y Francés, con la gracia de Dios, se fortaleció presentando dos sistemas de estudio, presencial y digital. Cursos de inglés y cursos de francés, hablado, leído, escrito, preparación ICFES, TOEFL, TOEIC, Michigan, DELF y DALF desde los 4 añitos. Técnico en idiomas, 4 semestres, para ser docentes, traductores e intérpretes. Técnico en hotelería y servicios aeroportuarios. Azafatas, servicio a bordo de aviones, hoteles y agencias de viajes. Los esperamos. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. 15 minutos septiembre, que viva el amor. En portada, Laura Londoño y su esposo Santiago Mora. Hola a todos los lectores de la revista 15 minutos, yo soy Laura Londoño y Santiago Mora. Y los invitamos a ver esta edición de la revista 15 Minutos. Con nosotros vamos a estarles contando de todo, de nuestro romance, nuestros proyectos, nuestro nuevo bebé, secretos que tengo de Santiago. Revista 15 Minutos, detrás de los famosos.
delante de tus ojos. ¿No tienes dónde estudiar? ¿Falta de tiempo? ¿De dinero? ¿Preparado para soñar? En el Politécnico Santa Fe de Bogotá tenemos programas tecnológicos diseñados especialmente para ti. Tecnología en sistemas de información. Tecnología en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tecnología en gestión de comercio internacional y finanzas. Tecnología en producción gráfica para medios publicitarios. Tecnología en gestión contable y tributaria. Tecnología en gestión empresarial. Convenios de prácticas laborales. Facilidades de pagos. Financiación directa y sin intereses. Horarios flexibles en 3 jornadas. Tenemos una beca disponible para ti. Empieza a estudiar ya. Contáctanos. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra, que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando, o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. La contundencia de la evidencia física recaudada por un fiscal de la seccional Meta permitió que 2 hombres fueran judicializados como presuntos responsables de apoderarse del único ventilador mecánico que existía en el hospital local de Acacías para la atención de pacientes con patologías respiratorias o afectados por el COVID-19. Según la investigación, la madrugada del 9 de abril del año pasado, el entonces enfermero jefe del centro asistencial habría sacado de manera irregular el referido equipo médico para luego hacerlo llegar a un conocido suyo que lo esperaba en Bogotá. Labores de policía judicial cumplidas de manera coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitieron recaudar grabaciones de cámaras de video y testimonios, entre otros elementos materiales probatorios, los cuales hicieron posible que 6 días después de su desaparición el equipo médico retornara al hospital. La investigación permitió establecer la plena identificación y ubicación de los presuntos responsables del hecho, que fueron detenidos en Villavicencio y luego judicializados ante el juzgado primero promiscuo municipal de Acacías. La Fiscalía les imputó a estas 2 personas, como presuntas responsables, el delito de peculado por apropiación. Uno de ellas aceptó la responsabilidad en el delito, mientras que el otro rechazó esta imputación. El juzgado de control de garantías de Acacía dispuso para los 2 implicados medidas restrictivas de su libertad. Cuando hablamos de gravedad, señor juez, de la conducta ejecutada por estos ciudadanos o imputados, señor juez, tenemos que remitirnos a algo que está pasando en el mundo hoy en día. Y es que estamos en una emergencia sanitaria mundial con ocasión del COVID-19, coronavirus, que afecta al mundo, afecta a Colombia y afecta a Acacías. Eso ha generado un problema de salud pública que es innegable e inocultable. ¿Qué ha generado? Que afrontemos una emergencia sanitaria. Nos llevó a un confinamiento y cuarentena nacional, todos en su casa encerrados, protegiéndose. Y los que estuvieran contagiados, váyase por un centro médico a que lo atiendan y le pongan un ventilador mecánico. Es precisamente ese ventilador el que se extraen del Hospital Municipal de Acacías. ¿Y qué pasó? Hubo un colapso total en Colombia del sistema hospitalario y funerario. No es un secreto para nosotros que hace un mes
los cementerios, Villavicencio y demás, tenían turnos de 70 cuerpos para poder cremar por la cantidad de muertos. Los hospitales estaban abarrotados. Llegó al punto en que los galenos profesionales tuvieron que acudir a decidir a quién le ponían el ventilador y a quién no. La salud pública enfrentó un momento muy crítico que llevó al límite a Colombia y a Casillas, por falta de recursos físicos y técnicos, tecnológicos, pues obviamente mucho más crítico. Señor juez, el señor gerente en su entrevista informa que es el único equipo biomédico con el que contaba el hospital de Acacias para trasladar pacientes afectados por COVID o por otras afectaciones respiratorias a un hospital de mayor nivel. ¿Vulnera el derecho a la dignidad humana? No, pues si no en la casa no habría nadie. ¿La gente puede venir a vivir en sociedad intracarcelaria? Claro que pueden hacerlo. Allí no hay atentación contra la dignidad humana. Pero es que todos tenemos derecho a la libertad, sí. Pero ¿por qué las personas en libertad toman la decisión de cometer conductas punibles que afecten a la sociedad en general y peor a los enfermos en época de COVID? Es que eso es lo que yo tengo que... no le cabe uno en la cabeza. Y esto es lo que más llama la atención y es como el punto fundamental para poder pedir esta medida de aseguramiento, señor juez. ¿Qué tal? Un cordial saludo. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, confirmó que en las próximas horas se dará la extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, el tercer ex integrante del ELN. Quien era el encargado de coordinar reuniones entre organizaciones delincuenciales transnacionales para suplirlas de sustancias alucinógenas. Debe responder ante la Corte del Distrito Sur de Texas, que tiene el prontuario de Álvarez Ortiz, y de su participación en los negocios de narcotráfico cuando militaba en el ELN. Además, el ministro de Justicia también se refirió al caso del empresario Carlos Matos, quien es solicitado por la justicia colombiana para responder por los delitos de corrupción en el sector automotriz. Su entrega en extradición para Colombia fue acordada por el Consejo de Ministros de España en reunión sostenida el 16 de febrero del 2021. Desde ese momento, hemos estado en coordinaciones con la justicia española para que se adelante de manera satisfactoria todo el trámite administrativo. Actualmente estamos a la espera del dictamen médico del señor Matos. El ministro dio a conocer que los argumentos de la defensa de Matos es que sus condiciones de salud no son óptimas. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega presenta una nueva afectación que se suma al debilitamiento que se viene causando a las estructuras del Grupo Armado Organizado Residual de las extintas FARC, en este caso, estructura 62 Miller Perdomo, gracias a la red de participación cívica y el suministro de la información que permite la sinergia operacional militar en coordinación con nuestra Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En este caso, la captura del individuo Arbey Sánchez Berú, conocido con el alias de Gilberto o Pequeño, encargado del amedrantamiento como cabecilla de la Comisión Urbana de la estructura que amenazaba al municipio de Cartagena del Chairá e inmediaciones. Este individuo fue capturado en cumplimiento de la orden judicial con el acompañamiento de la Fiscalía y de la Policía Nacional por parte de las tropas del el Ejército Nacional y de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Era requerido por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio a líderes sociales y excombatientes, homicidio agravado en concurso homogéneo, desplazamiento forzado agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir agravado. Este individuo era el encargado de, mediante amenazas, conglomerar la población en reuniones para que escucharan
al terrorista Cabecilla. También distribuía las citaciones de cobro de tipo extorsivo. Era el encargado del cobro de estos ilícitos y también era el sicario por preferencia de su jefe inmediato, que era el Cabecilla, conocido con el alias de Maneto, quien fungía como segundo en esta estructura criminal, también capturado en este fin de semana por las fuerzas militares en el mismo municipio, de nombre Wilson Valencia Mota. Mencionado sujeto, alias Gilberto O. Pequeño, contaba con una trayectoria de más de 4 años en la estructura criminal, y con esta captura pues pierden una pieza clave en el engranaje logístico, financiero y eventualmente del brazo armado de la misma organización criminal que afectaba el municipio de Cartagena del Chairá en las veredas 12 de octubre, Puerto Tejada, Santa Fe, Pores, en todos los centros poblados, incluyendo el del casco urbano, cabecera del municipio e inmediaciones. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega continuará comprometida con la protección de nuestra población civil, la defensa y la protección del Estado y sus recursos en esta importante región del país. Conducir bajo estado de embriaguez es uno de los principales factores en la siniestralidad vial en Colombia. Recuerde que solo tomar una copa de vino o una cerveza puede alterar los reflejos que usted tiene y la percepción en la vía. Adicionalmente, le pedimos no conducir bajo el efecto del denominado guayao. Muchas personas consideran que dormir un par de horas es suficiente. Recordemos durante estos meses de celebración que, además, después de mucho tiempo de no vernos con nuestras familias, nos gustaría estar con ellos. Seamos muy prudentes, no conduzcamos bajo ese efecto del alcohol o el denominado guayado, como decíamos, porque entre todos tenemos que cuidarnos para protegernos en las vías en Colombia. Es un gran honor para mí y para María Juliana estar presente en esta nación hermana. Han sido muchos años de una relación fraterna que queremos consolidar, fortalecer y además proyectar en el tiempo. Usted hacía mención, Majestad, de muchas de nuestras herencias y raíces. Y sin lugar a duda, a nosotros nos ha definido en nuestra historia esos vínculos indisolubles que hoy más que nunca tenemos que recordar para entender nuestro propio valor como sociedad. Colombia y España han tenido una relación que ha sido fructífera y que se ha hecho cada vez más notoria en la identidad de causas comunes. Varias de ellas quisiera resaltar, y que además de alguna manera están recogidas en este encuentro con una delegación colombiana que tiene autoridades, pero también empresarios que quieren fortalecer estos lazos. Yo quisiera enumerar, Majestad, primero que España se ha convertido en el mayor inversionista europeo en nuestro país. Son cientos de miles de empleos directos e indirectos que se están generando con la inversión extranjera directa española en Colombia. Y eso también nos motiva a nosotros porque vemos que la industria y sobre todo la evolución de las energías renovables, las tecnologías de la cuarta revolución industrial y desde luego la conciencia ambiental y la posibilidad de monetizar la protección del medio ambiente en los mercados de carbono, se erige como unas oportunidades infinitas. También nos une la defensa de valores compartidos, la defensa de los derechos humanos,
la defensa de quienes hoy padecen frío en sus huesos y desolación por cuenta de una dictadura oprobiosa y que han tratado de buscar refugio en otros lugares. Son más de 6 millones de migrantes que han salido de territorio venezolano y hemos recibido cerca de 1.8 millones en nuestro territorio. La respuesta de la comunidad internacional se ha logrado gracias también al liderazgo de España, de su gobierno, de sus autoridades y de sus empresarios. Y tenemos que construir una solución definitiva. El Estatuto de Protección Temporal que hemos implementado es para darle a ese 1.8 millones de migrantes la posibilidad de tener esperanza y tener afincado un proyecto de vida. Y ahí también nos unimos. Tengo que destacar también el propósito común de enfrentar la catástrofe climática que tenemos que evitar. Y estaremos llegando en pocos meses a Glasgow con una medida de reducir en 51% nuestras emisiones de CO2 para el año 2030 y de construir la carbono neutralidad para el año 2050. En ese empeño que implica desde la transición energética, la movilidad limpia, las políticas de reforestación, hemos sentido a la cooperación española presente y también a su sector privado. Y quiero precisar también sobre el alcance de la cultura. Anoche, en uno de los encuentros que tuvimos, expresaba una frase que dice que cultura es todo aquello que recordamos después de haber olvidado lo que hemos aprendido. Es decir, lo que queda en la conciencia y lo que queda en el corazón. Nos complace que en esta visita también se adelante la Feria del Libro de Madrid y que Colombia sea el país invitado, que con autores y además representantes de las minorías étnicas de nuestro país podamos también conectar los lazos culturales y proyectar para los lectores españoles parte de nuestra herencia común. Pero sea esta la ocasión para decir que en la hispanidad, en la grandeza inmensa de nuestro idioma castellano, nosotros podamos también hacer de la co-creación, la co-distribución, la coprotección de la propiedad intelectual uno de los grandes patrimonios, no solamente para edificar, sino para conquistar nuevos espacios en este planeta. Y sea también esta la ocasión para expresarle a usted, Majestad, su generosidad, su fraternidad con nosotros. En los momentos más difíciles se ve presente a los amigos. Hemos sorteado una pandemia con múltiples dificultades y ustedes nos han apoyado, no solamente recibiendo vacunas, sino también compartiendo información epidemiológica. Nos permitieron ayudar a proyectar el crecimiento de las unidades de cuidado intensivo y eso se traduce en salvar vidas. Y quiero destacar que esas enseñanzas que nos deja la pandemia son las que hoy nos permiten proyectarnos en la reactivación. La reactivación de España está en marcha, la reactivación de Colombia está en marcha. Hoy nos dábamos cuenta cómo los indicadores de empleo se acercan en este país a los prepandémicos, e igual en Colombia. Y vemos también cómo la proyección de crecimiento de nuestras economías este año va a superar el 7%. Esas no son cifras, son realidades. Y en la reactivación de Colombia está presente España. Y esperamos que en la reactivación de España esté presente Colombia, con nuestros estudiantes, nuestros turistas, nuestros empresarios, y que entendamos que si bien en otras épocas muchos trataron de dilapidar nuestra proyección cultural hablando de venas abiertas, hoy y con esta visita queremos ratificar que aquí se trata de venas unidas, históricas, indisolubles y que queremos fortalecer. Muchísimas gracias, Majestad. Muchísimas gracias, Majestades. Y gracias a todas las autoridades presentes hoy acá, quiero reiterar que Colombia y España hoy están más fuertes que nunca en sus lazos. 15 minutos septiembre.
¡Que viva el amor! En portada, Laura Londoño y su esposo Santiago Mora nos cuentan su historia. Top 15 Amor y Amistad, Natalia Reyes, Así planea su parto y mucho más. ¿Aún no eres un lector VIP? Suscríbete, marca asterisco 611 numeral, opción 2, opción 8 o a través de la app Mi Claro. Revista 15 minutos, detrás de los famosos, delante de tus ojos. El English and French Institute, Instituto de Inglés y Francés, con la gracia de Dios, se fortaleció presentando dos sistemas de estudio, presencial y digital. Cursos de inglés y cursos de francés, hablado, leído, escrito, preparación ICFES, TOEFL, TOEIC, Michigan, DELF y DALF desde los 4 añitos. Técnico en idiomas, 4 semestres, para ser docentes, traductores e intérpretes. Técnico en hotelería y servicios aeroportuarios, azafatas, servicio a bordo de aviones, hoteles y agencias de viajes. Los esperamos. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. ¿No tienes dónde estudiar? ¿Falta de tiempo? ¿De dinero? ¿Preparado para soñar? En el Politécnico Santa Fe de Bogotá tenemos programas tecnológicos diseñados especialmente para ti. Tecnología en sistemas de información, tecnología en gestión de seguridad y salud en el trabajo, tecnología en gestión de comercio internacional y finanzas, tecnología en producción gráfica para medios publicitarios, tecnología en gestión contable y tributaria, tecnología en gestión empresarial, convenios de prácticas laborales, facilidades de pagos, financiación directa y sin intereses, horarios flexibles en 3 jornadas. Tenemos una beca disponible para ti. Empieza a estudiar ya. Contáctanos. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Minutos septiembre. ¡Que viva el amor! En portada, Laura Londoño y su esposo Santiago Mora. Hola a todos los lectores de la revista 15 Minutos. Yo soy Laura Londoño y Santiago Mora. Y los invitamos a ver esta edición de la revista 15 Minutos. Con nosotros vamos a estarles contando de todo, de nuestro romance, nuestros proyectos, nuestro nuevo bebé, secretos que tengo de Santiago. Revista 15 Minutos, detrás de los famosos, delante de tus ojos. Excelentísimo señor presidente y señora primera dama de la República de Colombia, permítanme en primer lugar darles hoy la más calurosa bienvenida a este Palacio Real de Madrid, a España,
Sabe que a la reina y a mí nos alegra profundamente poder recibirles al fin en nuestro país. La pandemia que tanto dolor ha causado y tantos planes ha truncado, tanto en Colombia como en nuestro país, nos obligó a posponer una visita que tanto nos alegra poder retomar, ahora que las circunstancias ya lo permiten. Y es para nosotros un honor, un gran honor y un placer acoger al amigo, a los amigos de España y al máximo representante de la nación hermana de Colombia, con la que tantos y tantos vínculos nos unen. Estos vínculos arrancan de una historia compartida de 3 siglos que fueron decisivos para forjar las identidades y la rica cultura de nuestros pueblos, porque ni España ni Colombia pueden comprenderse sin ese pasado común que nos define y que dio origen a un legado conjunto de valores, a visiones afines del mundo en las que españoles y colombianos nos reconocemos como miembros de una gran familia iberoamericana. Actualmente vivimos una coyuntura muy compleja. Desde hace 1 año y medio el mundo se ha visto azotado por una pandemia que desgraciadamente ha provocado y sigue causando numerosas víctimas, al tiempo que ha tenido consecuencias sociales muy serias por el grave deterioro de las economías de nuestros países. En estos momentos de dificultad, celebro que España haya podido concretar su apoyo a Colombia con la donación de más de 1 millón de vacunas contra la COVID-19, que esperamos contribuirán a acelerar la salida de la crisis sociosanitaria de este país tan querido. Señor presidente, nuestro pasado común se manifiesta en primer lugar en un patrimonio histórico compartido que Vuestra Excelencia ha sabido reconocer y proteger. Comprende desde nuestra lengua común hasta la huella histórica que nuestros distintos pueblos han ido dejando a través de los siglos. Hoy en día, ese patrimonio se manifiesta también en el flujo constante y mutuamente enriquecedor de intercambios entre nuestros artistas, escritores o cineastas, del que es un ejemplo el protagonismo colombiano actual en la Feria del Libro de Madrid que se celebra estos días. Estos intercambios alimentan la llamada economía naranja, que, como se ha señalado, vincula estrechamente a las actividades creativas y a todos los productos y servicios que resultan de ellas, y representa una dimensión de nuestra actividad económica con enorme proyección que Vuestra Excelencia ha cultivado incansablemente. Tomando prestadas sus propias palabras, se trata de aprovechar la oportunidad infinita que nos ofrecen las industrias culturales y creativas. En el centro de los intercambios entre nuestras naciones, señor presidente, están las personas. En primer lugar, nuestros jóvenes, los miles de estudiantes colombianos que cada año eligen las universidades españolas para progresar en su formación y que enriquecen enormemente nuestro sistema educativo. Y muy singularmente, nuestras comunidades residentes que contribuyen al bienestar y prosperidad de las dos naciones, los centenares de miles de colombianos, muchos de ellos ya dobles nacionales, que viven y trabajan en España, y las decenas de miles de españoles residentes en Colombia, algunos de ellos desde hace ya décadas. Por todo ello, podemos afirmar que los lazos que nos unen no miran únicamente al pasado, sino que se proyectan decididamente hacia el futuro, marcando un camino conjunto a la hora de afrontar los desafíos, los grandes desafíos de la actual era global. España y Colombia comparten enfoques tan importantes como la necesidad de una reconstrucción verde, la apuesta por las energías renovables o la igualdad entre hombres y mujeres como norte de las políticas públicas. Coincidimos también en la determinación por afrontar la agenda global desde el diálogo y la cooperación entre naciones, apostando por la vía multilateral. En el empeño por proyectar estos valores, encontrará siempre de su lado a España, señor presidente, tanto a sus líderes como a sus empresas, que han hecho una inversión estable y a largo plazo en Colombia, constituyéndose en una importante fuente de empleo y progreso para muchos colombianos.
Compartimos igualmente, señor presidente, su prioridad por la acción humanitaria. España reconoce el gran paso admirable que ha supuesto el Estatuto de Protección Temporal, que ha convertido a Colombia en un referente en toda Iberoamérica. Es una apuesta decidida y valiente por la dignidad y los derechos de cientos de miles de refugiados y migrantes que España reconoce y apoya. Al mismo tiempo, continuaremos liderando o contribuyendo a las iniciativas de la comunidad internacional para que realmente haya una respuesta solidaria, potente y sostenida de ayuda a Colombia y los demás países de la región en su gran esfuerzo para atender las necesidades de estos refugiados y migrantes. Y en este contexto, no quiero dejar de mencionar el valioso papel de la cooperación española, que actúa hoy en las zonas más desfavorecidas de Colombia, implicándose en el desarrollo de sus comunidades, en el bienestar de refugiados y migrantes o en la aplicación integral de los acuerdos de paz. El nuevo marco de asociación país que nuestros dos países suscribieron recientemente será, a buen seguro, un instrumento de gran valor para orientar las acciones de nuestra cooperación. Señor presidente, los firmes y antiguos muros de este palacio que hoy nos alberga fueron construidos en el siglo XVIII y, por tanto, fueron testigos de una parte importante del pasado común al que me he referido. Inspirados en ese pasado y proyectándolo hacia un futuro también común que queremos más pacífico, más próspero y más justo.